Hola a todos y bienvenidos una vez más a Inspírate con Sodimac Home Center. Soy Porfirio Castro, diseñador de interiores y embajador de marca para Sodimac. Como saben, si ya nos han estado siguiendo, hemos hecho ya varios de estas ediciones, estos programas digitales para ustedes, en los que en verdad nos comunicamos casi que en vivo, de manera directa. Si ustedes tienen una pregunta aquí en los comentarios de manera inmediata, ustedes ya pueden conversar con nosotros y preguntarnos cualquier tipo de pregunta relacionada al mejoramiento del hogar, a la decoración. Fueron a la tienda, compraron un producto que ahora de pronto van a ver por acá y no saben cómo usarlo. Y si de pronto no podemos responderlo hoy día, nosotros siempre tomamos en cuenta su feedback y de pronto las ideas que ustedes tengan para poder realizar estos talleres digitales. El taller de hoy día es 100% digital y todo lo que vamos a conversar va a quedar obviamente aquí grabado también para que ustedes puedan de ahí regresar a verlo y puedan apuntar. El objetivo, en verdad, desde que comenzamos a hacer esto es compartir un poco lo que de pronto yo hago como diseñador de interiores en el día a día con productos Sodimac y casi que generar una especie de tarea para ustedes. ¿Por qué? Porque estas semanas, estos meses ya, varios meses que estamos en casa, yo estoy seguro que desde que estamos en casa hemos desarrollado este ojo crítico, este ojo en el que miramos la misma pared, miramos el mismo sofá, la misma silla, de pronto miramos esta cocina y dices, bueno, yo voy a hacer esto eventualmente, voy a mejorar la cocina, voy a cambiar el piso, voy a pintar la pared, voy a renovar ese muro, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, ¿no? Que ahora que estamos en casa, vamos a tener también aquí una semana en la que vamos a estar también en casa, así que ojalá de hoy día saquen una tarea en qué es lo que pueden hacer para renovar un poco los espacios. Todo lo que van a ver el día de hoy lo pueden desde ya, les cuento, lo pueden encontrar en sodimac.com.pe, el aplicativo de Sodimac, venta telefónica o por WhatsApp. Así que algo que yo hago a veces cuando me gusta algo, pum, pantallazo, si algo de lo que les muestro les gusta. Así que comiencen a hacer eso, ¿no? También ustedes ya aquí los chicos de la producción me indican cuando pueda yo comenzar a contarles un poco del taller del día de hoy. Pero les cuento desde ya, una de las preguntas que más hemos recibido, y voy a esperar a que más se conecten de pronto, pero lo que más me preguntan en muchas oportunidades es ¿qué hago con mi pared? Cuando hablamos de espacio y cuando hablamos de renovar espacio, renovar, redecorar, ver qué mueble entra y qué mueble no, a veces nos olvidamos del tema de la verticalidad del espacio, ¿no? ¿Qué me refiero con eso? En que el muro también toma una parte importante en cómo decoramos nuestras casas. Así que la pregunta que hemos desarrollado, la pregunta que ustedes nos han hecho bastante es ¿qué hago con mis paredes? ¿Qué hago con mis muros? ¿Qué hago con la pared? ¿No? Porque ya les he hablado de la silla, les he hablado de la alfombra, les he hablado del sofá, pero sin embargo, ¿qué hacemos con las paredes? Bueno, hoy vamos a hablar 100% de eso y para eso hemos creado dos espacios que tienen exactamente el mismo mobiliario, la misma sala, la misma mesa de centro, la misma poltrona, lámpara, alfombra, así que estas piezas que ustedes han visto acá, si tienen una pregunta, obviamente nos preguntan, pero lo que vamos a hablar es bastante del muro, lo que hemos hecho acá atrás, ¿ok? Y este espacio, el primer espacio decidí diseñarlo, si ustedes me conocen o me siguen en Instagram, nos pueden seguir también en las redes Sodimac, obviamente, y me pueden seguir a mí como Porfirio Castro, pero si nos siguen ya saben que a mí me encantan las plantas, de hecho hemos hecho bastante contenido con tema de plantas, colores verdes, pintar y en fin. Entonces, este ambiente que he creado es un ambiente con una onda un poco más natural. De hecho, tiene los colores verdes. Hemos aplicado una técnica de color que ya la deben saber ustedes. Si la saben, a ver, coméntenme qué técnica de color es esa, porque hemos hecho un video, hazlo en casa con eso. Así que, y si no, jalado, no me tires así. Van a aprender hoy día a hacerlo también. Pero vamos a ver qué técnica de color hemos usado. Vamos a ver la onda un poco más natural, colores tierras y demás. Entonces, el objetivo, en verdad, es desde que estamos en casa y que tenemos el tiempo de seguro estar haciendo escuela desde ahí, estar trabajando, es de poder renovar y redecorar espacios poco a poco, ¿no? Cada uno a su ritmo, cada uno con lo que pueda hacer también según el presupuesto que tenga. A veces cambiar una alfombra, yo siempre digo esto, ¿no? A veces la gente no sabe que una alfombrita, un tapete puede costar desde 29 soles y uno que ya está enfrente de la puerta ya tiene otro look completamente diferente, ¿no? Entonces, lo primero, como siempre, para los que recién nos siguen, aparte de presentarles el espacio con una onda un poco más natural, que es esta, voy a comenzar a presentarles algunos elementos específicos del espacio. Lo primero que quiero contarles es el tema de la pintura. La pintura que hemos usado el día es pintura marca Color. Y esta pintura marca Color la pueden desde ya ver aquí los códigos que estamos viendo, que es este beige, este verde que está por acá. Pueden ver ya los códigos. Ustedes pueden ir como les digo, al aplicativo, o pueden ir a la tienda también y de pronto ya coordinar para que puedan tener ese matizado exacto. Pero estos colores los hemos hecho con una técnica de color que se llama bloques de color. Entonces, elegí estos dos colores porque yo creo que son dos colores que están bastante en tendencia y también son colores que yo creo que a mí me gustan personalmente y van mucho con la onda. ¿Qué he hecho con la pared? Porque la pregunta que nos hicieron bastante fue ¿qué hago con mis paredes? Y voy a hablar ahora de esta cámara que tiene un plano más general de pronto. He hecho una propuesta geométrica
que se encuentra con casi volúmenes 2D, que me refiero que son planos, o sea, la pared, y también se encuentra con volúmenes 3D, por así decirlo, ¿no? Que son estas repisas geométricas. Ahora, les estoy contando así un poco la historia romántica, ¿no? Pero en verdad son repisas que puedes encontrar en la tienda y que ustedes pueden hacer la figura geométrica que ustedes quieran en casa, ¿no? Tienen repisas con formas como que en L, tienen repisas rectas, tienen repisas cubos y tienes algunas un poco más como que estas acá que son un poquito más de bloque, ¿no? Les voy a contar una por una, ¿no? La primera repisa que les quiero contar es esta repisa en L. A ver si me sigue de pronto esta cámara de acá. Esta repisa en L de acá. Miren, yo le he puesto ahorita como está en L, pero también le he puesto esta forma echada. Y también le he puesto de esta otra forma echada que está por acá, ¿no? Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes jueguen con la creatividad ahorita mismo. Claro, me dices una repisa, de pronto ya van a ver seguro en la sobreimpresión con la repisa, solo uso una, pero también puedo usar más de una y ponerlas en diferentes posiciones, ¿no? De hecho, yo he usado de esa repisa en L, he usado cuatro acá. Y están todas en diferente posición, si no me equivoco. Sí. Todas están de diferente posición. Ahora, ¿qué pongo en estas repisas? Es algo que también vamos a hablar en un ratito, ¿no? La siguiente repisa que quiero contarles también que he usado es la repisa módulo de madera, que si no me equivoco, la repisa módulo de madera es esta de acá. Esta repisa es la otra, por si acaso, si requiere un servicio de instalación que también lo pueden coordinar con Sodimac, por si acaso. Y esta repisa módulo de madera, como pueden ver, la he usado aquí solita. Eso también en otros talleres lo he usado como ingreso en consola, donde la puedes poner de manera horizontal y puedes poner la repisa ahí, las llaves, algún bolsito, de pronto una velita, ¿no? Entonces eso lo puedes poner ahí. Y también lo he usado de manera horizontal en la pared de acá atrás. Si me sigue esta cámara, por acá atrás también, ¿no? Entonces la creatividad que ustedes y como ustedes lo quieran hacer, en verdad ya depende de ustedes, ¿no? Lo que quiero con esta pared, con este diseño de pared, es invitarlos a que ustedes digan, no, Porfirio, en verdad a mí me gusta, pero de pronto yo la pondría, no sé, de manera vertical o de pronto mezclaría esta con esta. Ustedes pueden hacer lo que sea en casa. Tenemos una propuesta mucho más amplia porque el estudio es amplio y el plano de la cámara también es muy amplio, entonces, pero eso lo pueden hacer también en versión mucho más chiqui. De pronto solo usan este cubo que está acá con este de acá abajo y usan dos de las repisas, ¿no? No se olviden que todos estos productos desde ya, y aparte con la información que le estamos poniendo, lo pueden ver en sodimac.com.p, en el aplicativo, venta telefónica y por WhatsApp. La siguiente parte que les quiero mostrar son las lámparas LED. Y ustedes pensarán que estoy hablando de esta. No, estamos hablando de paredes hoy, acuérdense. Entonces estoy hablando de esta lámpara acá, que es una lamparita decorativa. Esta que dice Home, esta que dice la letra T, y por acá hay otra que dice que es la C, la S, ¿no? Estas lámparas decorativas funcionan a pilas en muchos casos y las puedes tener de manera así. Yo creo que ahí la tecnología ya tiene que ver con la decoración, ¿no? Acuérdense que vienen diferentes frases, letras y formas que todas las pueden ver disponibles en la página web, ¿no es cierto? Entonces, estas lámparas que ven acá, voy ahora a leer para que puedan ver cómo he usado el Home, la S y la T. Pueden elegir la letra favorita que tengan, la palabra y frase favorita. Hay otras frases también que no acuerdo ahorita, pero pueden usarlas de manera aleatoria, ¿no? Eso que le va a dar un poco de vida, un poco de una luz artificial, ¿no? Porque también estoy poniendo vida y luz mediante las plantas que ustedes también ya ven por todos lados, ¿no? Algunas artificiales, algunas también reales, y lo bonito es que puedes como que ponerlas por todos lados, ¿no? Todas las repisas que estamos usando, acuérdense, tienen un tema de peso, ¿no? Entonces, mientras ustedes respeten el peso de cada una de estas repisas, no va a haber problema en poder poner una maceta con alguna plantita o algo similar, ¿no? De hecho, las macetas que estamos usando con plantas reales sí son de plástico algunas para que no pese tanto, ¿no? Cuando ya tenemos esta primera etapa, tercera, segunda etapa, no he hablado de la pintura, he hablado ahora de cómo pueden ustedes jugar entre las formas geométricas hechas en 2D, hechas en pintura, y ahora formas geométricas en repisas, o sea, 3D, ¿no? Ahora vamos a ver qué podemos poner de manera decorativa en las paredes, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a comenzar con algo que me gusta, que no sé si pueden ponchar ese cuadro de acá, que es el set de canvas plantas de hojas. Sodimac tiene una variedad de cuadros, y este viene de dos, ¿ah? Mire, este viene con este y viene con el que está por acá atrás también, ¿no? Estos son cuadros, en verdad, que yo creo que si ustedes lo van a ver y cuando los vean en la web, ahora que los vamos a poner para ustedes, se ven súper, súper lindos y bastante artísticos. Pueden combinar de diferentes formas varios de las piezas estas, ¿no? Si se dan cuenta, también he usado un montón de la variedad de los marcos de las fotos. Yo les recomiendo aquí un tip que pueden ustedes imprimir a una de las fotos de pronto en blanco y negro, porque lo que le va a dar color a la pared o lo que le va a añadir la textura, la calidez a la pared que ustedes diseñen para en casa, va a ser el marco. Entonces hay una variedad, y acá también hay que ponchar toda la variedad de marcos de fotos que hemos traído.
Algunos les hemos quitado el plástico, otros los hemos dejado para que sepan que es la marca Home Collection de Sodimac. Pero hay mil versiones, ¿no? Hay uno más vintage, hay uno con un borde dorado. Todo esto le va a dar luz a sus espacios y a las paredes que ustedes diseñen. No hay error, no hay error para nada en cómo es su pared finalmente. Lo importante es que a ustedes les guste, ¿no? Esto yo lo diseñé pensando en que tenía un espacio grande, en que quería mostrarles varias cosas, pero de pronto si tu pared es más chica no hay problema. Ahora que tenemos la Semana Santa, la próxima semana, de pronto, ¿por qué no aprovechar y tomar estos días que vamos a estar en casa para diseñar una pared así o de pronto incorporar más repisas y de diferentes formas, ¿no? Acuérdense que nos pueden ya hacer preguntas y ya tienen preguntas increíbles para poder responderlas. El objetivo es, en verdad, ser creativo con las paredes, usar este momento para poder estar de alguna manera conectados con la casa. Hemos estado trabajando y estudiando en la casa y estoy seguro que hemos visto esa pared y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero una pared así de bonita o quiero de pronto hacer el Zoom o la videollamada con este fondo de pared. Todo eso lo pueden hacer ustedes solos en casa. Así que vamos con la primera pregunta de Yesenia, que nos dice, ¿qué combinación de color se ve mejor en la pared de una sala pequeña? Buena pregunta. Yo ahí te es que siempre que me hacen una pregunta yo le hago una repregunta, ¿no? Entonces te voy a responder dos preguntas. La primera es, si tú ya tienes algo en mente de colores, porque he dicho combinación de color, si tú quieres usar dos colores, ¿no? Yo, por ejemplo, he usado el beige y el verde, ¿por qué? Porque el beige viene de la tierra, el verde es la naturaleza, ¿no? No me he alejado tanto de algo que ya conocemos, la tierra o el tallo y la copa de un árbol, ¿no? Entonces, si tú ya tienes un par de colores que te gustan, definitivamente yo te diría qué colores son. De pronto, si tú quieres usar un rojo y de pronto un marrón, de pronto bájale la tonalidad un poco para que no haya tanto contraste, ¿no? Que siempre hay un color más fuerte. Y si quieres usar dos tonalidades del mismo color, de pronto dos tonalidades de beige, dos tonalidades de verde, hay un ejercicio que no sé si tengo tiempo para hacerlo, pero párate donde entre la ventana, si esta es tu ventana, la luz entra de esta forma, ¿no? Entonces, esta pared que baña primero la ventana es la que más luz va a recibir y la que el color se va a ver en su forma más natural, ¿no? Entonces, puede ser que este mismo verde en un departamento oscuro sea mucho más oscuro y en un departamento claro sea mucho más claro. Así que ojo con eso, Yesenia, y gracias por tu pregunta. La siguiente pregunta que tenemos viene de parte de... A ver, no puedo leer el nombre ahí, pero no importa. Esa repisa tipo escalera la venden en Sodima. ¿Cuál repisa tipo escalera? Seguro es esta de acá. Esa no es una buena pregunta. Mira si esta cámara nos poncha. Esta repisa acá no es tipo, bueno, parece escalera, supongo que horizontal, pero son tres repisas de esta repisita que les mostré hace un rato, ¿no? Son tres de estas, pero de manera horizontal, ¿no? Estas de acá. Todas estas de acá son tres. Entonces, casi que parece algo que mandamos a hacer, ¿no? Personalizado para un departamento, para una casa, ¿no? Pero son tres juntas y ahí tenemos una combinación de elemento decorativo, algún cuadrito y tenemos incluso la parte superior para poder usarla como un portacuadros, diferentes formas específicas, ¿no? Así que me parece bien, bien chévere eso que se nos ha ocurrido el día de hoy, ¿no? Y no sé si se dan cuenta, también complementa la línea decorativa que ya teníamos de esto, ¿no? Entonces, ahí está el concepto que decía, combinar los 2D con los 3D, ¿no? La siguiente pregunta que tenemos es de Lorena. Lorena dice, ¿cómo haces para la planta esté por todo el mueble? Supongo que te refieres a esta planta colgante acá también. Acá hay dos tips y también lo hemos usado, creo, en talleres, que cuando tienes una planta colgante, tú puedes guiar la planta o con clavitos o con ganchitos adhesivos, ¿no? Entonces, imagínate, si yo quiero que esta ramita de acá vaya por acá, puedo pegar acá de pronto un gancho y la guío por este lado, ¿no? Entonces, cuando esta planta sea súper grande, puedo guiarla para que vaya absolutamente por toda la pared. Entonces, es clavo o ganchos adhesivos de plástico que puedes usar cuando ya tu planta vaya creciendo, ¿no? La siguiente pregunta viene de Katy. Hola, Porfirio. Hola, Katy, ¿cómo estás? Los cuadros los encuentro todos en Sodimac, sí. Todos estos cuadros, que son este de acá también, que es uno verde, que son, en verdad, es una mezcla de impresiones con también trazos reales. Y por acá también, que son fotografías, todos están en la parte de cuadro de Sodimac. Mucha gente a veces me escribe cuando pongo algo de pronto en las redes, en verdad, eso, ¿dónde lo encontraste? Hay que ir con un poco de paciencia a veces a la web y al aplicativo también, si pueden ir a la tienda y ver un poquito de las cosas que hay, porque hay un montón de cosas que a veces no nos los imaginamos cómo en verdad termina en nuestras casas, ¿no? También nos preguntan aquí qué ancho debe tener las repisas para que no me quite espacio al caminar. Eso va a depender de tu espacio, ¿no? Lo que yo sí diría, intenta respetar siempre un mínimo de 90 centímetros al caminar. Entonces, si tu cama, que ya mide 1,90 m o 2 metros, ¿no?
te deja ahí, no sé, un metro y pico, entonces la repisa debería ser lo más chiquita posible, ¿no? Si tienes 1.20 m, 1.30 m, tranquila, pon una repisa de 30 centímetros. Las repisas en sí casi siempre tienen una profundidad de 30 centímetros, 35 centímetros, ¿no? Entonces ya calcula y el espacio de tránsito mínimo, te estoy hablando pura teoría, ojo, ¿eh? O sea, si lo haces menos no importa, pero es 90 centímetros, uno anda cómodo en 90. Y si quieres que dos personas transiten, es 1.20 m. A ver, otra pregunta, tenemos una pregunta de Carla. Mis paredes son blancas, ¿qué me recomiendas para darle vida si no quiero pintarla? Mira, perfectamente, no la pintes, pero puedes efectivamente poner, hacer una composición de repisas, ¿no? Como te digo, como esta de acá, ¿no? Puedes usar de pronto diferentes repisas y poner elementos decorativos. Si quieres plantas, si no quieres plantas, solo elementos decorativos, también no hay ningún problema, ¿no? Lo que yo hago siempre cuando no queremos pintar es generar un contraste, ¿no? Entonces de pronto podría usar repisas o más oscuras o elementos. Hay unas repisas flotantes que son un básico, que son estas de acá. Esta blanca, por ejemplo, que es simplemente flotante, que está acá, viene también en colores más oscuros, ¿no? Entonces, ¿qué podrías añadir ahí? Añadir, imagínate, súper simple, líneas de tres repisas en una pared blanca y pones elementos decorativos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Ahora les voy a contar sobre el siguiente espacio. Como les conté inicialmente, vamos a repetir para los que se han conectado un poquito tarde, hemos diseñado dos espacios con el mismo mobiliario. Hoy, en vez de hablarle de mobiliario en sí, de la silla, del sofá, vamos a hablarle de las paredes. Todo el sofá de acá, obvio, todo es también de la colección actual que pueden encontrar en el aplicativo de Sodimac, en la web de Sodimac, que es sodimac.com.pe, en el WhatsApp o por venta telefónica. Así que les voy a mostrar este otro espacio que nos vamos a esta onda natural que se me ocurrió, a una onda un poquitín más colorida, pero sin perder también la onda y el diseño simpático que siempre nos muestra en las colecciones. Así que bienvenidos a este otro espacio que estamos aquí, que hemos presentado, que está acá al costadito nomás. Este espacio lo diseñamos con las mismas técnicas y los mismos parámetros del espacio anterior, que básicamente es usar pintura, ¿no? Usar una técnica de color que ya todos conocen, que es la técnica del color block o bloque de color. Los invito otra vez, tarea para la próxima semana, los invito a que todos me vayan a buscar ahorita por internet bloque de color, técnica en paredes, ¿no? Y ustedes vean las opciones que tienen para poder hacer estos diseños diversos, ¿no? Este espacio, en verdad, para darles un poquito de información, primero que lo hice en una onda más mid-century, ¿no? ¿Qué es mid-century? Estas curvas, todo lo curvo y estas líneas, una onda bien de los 50, de los 60, divertida. Los colores, la plataforma y nuestro programa se llama Inspírate con Sodimac, que entonces quiero que se inspiren, ¿no? De pronto me dicen, yo no puedo usar esos colores tan fuertes, no puedo usar el rosado, el verde y el amarillo, pero inspírate para de pronto usar otro color, ¿no? Siempre cuando hacemos esos talleres queremos hacer algo un poco de pronto que no necesariamente lo harían en casa, pero sí la técnica, sí el trabajo, sí, sí salgan con esta tarea casi que voy a hacerlo y en familia de pronto elijan qué color le gusta a cada uno. Porque todas estas iniciativas que tenemos para ustedes para que lo puedan hacer ustedes en casa, ¿no? En familia y puedan de pronto mejorar la casa juntos porque después va a ser un recuerdo mucho más lindo, ¿no? Para el primer espacio vamos a comenzar otra vez con la primera parte de color, ¿no? Entonces, si ya tienen preguntas también, vayan haciéndolas por acá, cualquier pregunta que puedan tener. Y la parte de color, a ver si esta cámara me sigue, ¿qué es lo que he hecho? Hice otra vez la técnica de color, color block o bloques de color. ¿Qué es lo que hice con este tape azul? Básicamente dibujé estas formas geométricas y fuimos pintando de manera independiente cada uno, ¿no? Cada una de estas formas con los códigos que en un rato van a ver también en pantalla, pero son algo que en verdad lo hice. Ahora, ¿cómo lo hice? ¿No? Si es una pregunta que ustedes eventualmente pueden tener, se los cuento en un ratito, pero no es muy difícil. Lo importante es que tengan un diseño en mente de pronto de lo que puedan hacer, ¿no? Entonces, acuérdense que todos los colores que han visto, si es que ya no los vieron en la pantalla, igual pueden ver todos los códigos de la marca Color, que lo pueden ver desde ya en sodimac.com.pe, en el aplicativo, venta telefónica y por WhatsApp. Ahora les voy a contar sobre las repisas. Esta también va a ser una info un poco más extensa. ¿Por qué? Porque he usado las repisas de tres niveles de metal y melamina, que son estas de acá. Entonces, a ver si, no sé, también te puedo enseñar un poquito más de cerca. Esta repisa que a veces la ves en tienda y es chiquitita, pero yo dije, a ver, ¿cómo hago para que una repisa se vea más grande? ¿Cómo le doy más jerarquía, más importancia, ¿no? Entonces, me inspiré en esta curva de acá, en esta de acá, que son muy lindas, y dije, voy a hacerla crecer. Voy a imaginarme que esta curva hizo un splash de color y formó estas formas, este color, ¿no? Grande, ¿no? Entonces, esta curva de acá, dije, voy a dibujar eso en pintura y voy a hacer que la repisa se sienta mucho más grande, ¿no? Entonces, esto lo hice con la repisa de metal
y madera doradas, que son lindas acá. Y ahí ya puedes usar elementos decorativos que también podemos hablar en un ratito. Y él también, para poder continuar este tema. Ahora, ¿qué es lo que ustedes ven? Ven una especie de armario, ¿no? Entonces, esto es lo que he hecho en esta pared, básicamente. He diseñado tres armarios distintos, ¿no? En que en la parte superior tienes la repisa que les conté, que también la ven ahí. Y en la parte inferior tienes la repisa rectángulo color olivo, ¿no? Estas repisas también, obviamente, y la de arriba viene armada, si no me equivoco, pero la de abajo sí pueden requerir el servicio de instalación, por si acaso, así que no hay problema que lo pueden hacer. Y estos son, como les digo, la inspiración inicial fue tener tres como que armarios detrás mío, ¿no? Entonces tienes tres colores distintos de armarios, ¿no? Como les conté, en la parte superior tienen esta repisa de metal y madera, en la parte inferior tienes el rectángulo color olivo, ¿no? Entonces estos son con respecto a las repisas. Ustedes pueden armar de pronto la de arriba sin y hacer doble de pronto, o si no quieren esa repisa del cubo pueden hacer otra completamente. Como les digo, a jugar, a ser creativos, a ver referencias, ¿no? Y de pronto podemos ordenarlo todo y jugar en casa. Si lo cuelgas por primera vez y no te gusta, también puedes colgarlo una segunda vez, no importa. Ahí le echas un poquito de masilla al hueco, tapas y está. Todo el mundo se complica, pero en verdad sí tenemos que estar en casa igual, así que hagámoslo. Tenemos ahí tarea para rato en casa. Y también algo que estoy viendo, el tema este de la pared, perdón, me perdí un ratito ahí, es los jarrones de vidrio que ven ustedes acá atrás. Como les repetí siempre, todas las repisas tienen un peso, así que tienen que siempre tener un cuidado con eso. Pero acá hice una composición de diferentes elementos decorativos, como con jarrones y cuadros, ¿no? ¿Cuál es la regla? Aquí quiero que aprendan conmigo. ¿Cuál es la regla? La regla de usar la técnica tipo bodegón, en el que usas cosas de diferente tamaño, ¿no? De pronto una más grande, una mediana, una más chica, y todas en verdad juntas, pero en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, usen eso con los elementos decorativos que ustedes puedan tener. Acá, por ejemplo, he usado una botella un poco más grande, una más chica, y atrás un cuadro, ¿no? Y acá una plantita real, ¿no? Acá, por ejemplo, puedes ver esta de arriba, que es un maceterito también, con una plantita real, y acá dos alturas de estos vasos decorativos, candelabros de vidrio, ¿no? Todos estos elementos decorativos los pueden encontrar ahorita mismo en sodimac.com.pe, en el app de Sodimac, beta telefónica y también por el WhatsApp, no se olviden. Así que todos estos colores, como les digo, y estas piezas que hemos diseñado, los reto, y escríbame a ver por Instagram, por acá, para que de pronto la próxima semana que vamos a estar en casa en Semana Santa, puedan de pronto hacer esta tarea de poder mejorar un espacio, generar una forma o algo, ¿no? Si tienen preguntas, vamos ya a pasar a ver qué preguntas puedan tener sobre cualquier tema de los que hemos visto, de la pared de color, cómo arreglar repisas, cómo colgarlas. Ya saben, si no quieren colgar algunas repisas o armar, pueden verlo con el servicio de armado. La primera pregunta es de Ross Fernández. Hola, Porfirio, te veo desde Ayacucho. Qué linda, es una pregunta. Amo Ayacucho. Trabajo mucho con gente, con amigas de Huamanga. Saludos a mis amigas de Manos Canelas. Y bueno, ya, gracias. No sé qué pregunta puedas tener, Ross, pero muchísimas gracias, Ross. Amo Ayacucho. Apenas pueda viajar, voy a ir a Ayacucho. Me encanta. Ya puedes pasar la pregunta, Renzo. A ver, Elisa Rojas nos pregunta, ¿qué color se puede pintar para una habitación compartida por un niño o niña? Esa es la parte de las preguntas que más me gustan. Una habitación compartida. Primero, ¿sabes lo que me gusta hacer? Es, sienta a tus dos niños, o a los hijos, y pregúntales qué color les gusta, porque eso es importantísimo. Pero imagínate que hagas algo así y te digan, no, alguien diga, mira, a mí me gusta el beige, a mí me gusta el azul, a mí me gusta el amarillo, el azul, el verde o el rosado. Facilísimo, ¿no? Puedes hacer una composición como esta y que ellos elijan, ¿no? Y puedas poner diferentes colores, ¿no? Puedes hacer una grilla, de pronto haces una cuadrícula como Michi y haces de dos colores distintos, ¿no? Entonces, y también puedes involucrarlo, ¿no? Lo lindo, en verdad, de mi trabajo y de trabajar con Sodimac, que de esa parte de mejoramiento del hogar, es que en verdad trabajamos mucho en temas familiares. O sea, pintar la casa en familia, pintar la casa con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tus roommates, con quien vivas, en verdad es una tarea bien bonita. Ese día no se piden pizza, se relajan y comienzan a trabajar, a pintar. Es súper divertido. Entonces, uno, elija tarea para poder hacer todo juntos en casa, y dos, elijan los colores en familia también que les pueda gustar, porque no hay color mal combinado. No importa si a alguien no le gusta, lo importante es que a quien esté ahí les guste. Vamos a la siguiente pregunta, de Frida. Hola, Frida, nos preguntas, ¿cómo nos recomiendas hacer el dibujo para las repisas? Supongo que te refieres al dibujo de las formas de atrás, ¿no? Ya, mira,
¿Qué es lo que hice yo acá, por ejemplo? Porque obviamente no corremos con el tiempo siempre. Si tienes una hoja cuadriculada, agarra una hoja cuadriculada. Si no tienes una hoja Bond normal, y dibuja la pared que tienes un rectángulo, por ejemplo. Imagínate que el rectángulo mida 3 metros y tu piso a techo mida 2,40. Dibujas 3 metros por 2,40 y tú comienzas a dibujar más o menos qué formas te gustarían, ¿no? Si de pronto dices, mira, en verdad yo no soy creativo o creativa, entonces métete ahí a internet y busca una forma geométrica que puedas hacer y comienza a intentar a dibujarlo, a plasmarla. Otro ejercicio lindo para hacer en familia. Una vez que haces eso, ya puedes como que plasmarlo y pasarlo a la pared, ¿no? Y de alguna manera tú ya vas a dimensionar si uno es muy grande, es muy chico, y vas a comenzar a dibujarlo primero con un lápiz bien suavecito, y una vez que ya lo tienes más o menos dibujado, agarras wincha, obviamente, para que te salga recto, y comienzas a ponerlo con tape la forma, ¿no? Por ejemplo, acá lo que hicimos nosotros, y me sigue esta cámara, nosotros hicimos acá un tape, que pusimos tape acá, un tape acá, y para darle la forma, ¿no? Y igual con el círculo y todo esto que sigue abajo, ¿no? Entonces, es cuestión de dibujarlo primero y de ahí lo pasas a la pared que tengas. Es importante que tengas las medidas, si es que sabes hacer medidas, si no, no te preocupes. La siguiente pregunta viene de Jimena. Hola, Jimena. Compré repisas, pero no sé qué poner. Si has comprado repisas y no sabes qué poner, es probablemente porque las has comprado para un motivo decorativo y, no, y eso está muy bien. Yo te recomiendo siempre la primera parte más como que de sentimiento, de crear la casa y crear mover de la casa, bueno, moverle un hogar. Yo te recomendaría primero ver qué marcos de fotos puedes poner con las fotos que más te motiven, más te inspiren, más te hagan sentir feliz y en hogar cuando vienes, y después lo complementaría con un elemento decorativo como una de los jarrones, de las vasijas, de los candelabros, incluso de las lamparitas estas como la que dice Home por ahí, ¿no? Yo creo que siempre, a mí siempre me gusta decir, pon algo que a ti te guste. Entonces, de pronto agarras un marco de foto y pones la foto con tus mejores amigos, amigas, tu familia. Entonces, eso me parece lindo. Siguiente pregunta, a ver, vamos a hablar. Aldo nos pregunta si Aldo Adio y Artar nos pregunta si el papel de atrás, si es papel tapiz lo de atrás. No, a ver, para contarte, hoy estamos hablando solo de pintura. Entonces, lo de atrás es pintura. Mira qué paja. O sea, si lo de atrás parece papel tapiz es porque lo hemos hecho muy bien. Así que, chicos de producción, muchas gracias a los que han pintado, porque fue mi idea, pero yo no he pintado. En mi casa yo sí lo he pintado, ojo, ¿eh? Y parece papel tapiz por la forma. Ustedes pueden diseñar también esta forma, este papel tapiz, o este tipo de papel tapiz, solo con pintura. Los colores de la pintura los pusimos ahí en sobreimpresión para que ustedes los puedan ver. Si les ha gustado esta forma, ustedes pueden crear. También, si tienen preguntas, en verdad a veces me demoro un poco en responder el Instagram, pero me pueden escribir por Instagram y yo siempre respondo, hasta mando mensajitos de voz. Así que me pueden hacer preguntas a la foto del cuarto y los ayudo. Carolina nos pregunta, ¿puedo encontrar wallpaper en Soyma? Wallpaper también es otro término para papel tapiz, papel mural. Sí, obviamente hay una sección por cojinería que hay papel tapiz, si no me equivoco. No lo hemos usado acá todavía, pero sería una buena alternativa para usar, porque obviamente el papel tapiz sí requiere una instalación un poco más compleja, ¿no? De alguna manera para un estudio, ¿no? Tenemos que poner un pegamento, tenemos que instalarlo y demás. Entonces sí es un poquito más de trabajo. Pero Sodimac sí tiene papeles tapices que pueden ustedes ver, y yo me acuerdo haberlos visto, ¿no? Rosmel también nos pregunta, ¿de qué materiales son las repisas y medidas? A ver, yo te cuento medidas de acá, no, de las repisas, te lo puedo decir un poquito al ojímetro. Esta repisa yo creo que tiene una medida de 40 centímetros, no sé si alguien me puede ayudar en producción para ver qué medida tiene exactamente, pero esta debe tener 40 centímetros de largo, y el arco, o este listón que he hecho verde, tiene 62 centímetros. Entonces yo quería que más o menos vuele 10 centímetros a cada lado, ¿no? Entonces, pero si hacen clic al link de esta repisa, que seguro está por ahí, pueden ver las medidas exactas, ¿no? Y el material de esto es melamine. Esto es melamine, y esto yo también creo que puede ser melamine, o creo que es un MDF pintado. En todos los muebles que van a ver en cualquier marca, y obviamente que en Sodimac, van a encontrar lo más fácil ahora para hacer muebles y más resistentes también es usar MDF o melamine, ¿no? El MDF puede venir MDF pintado, como en el caso de blanco, o puede venir un MDF con un enchape de madera de verdad. El melamine es un aglomerado con una lámina de impresión de alguna textura, ¿no? En este caso tipo madera. Vamos a ver la siguiente, si ahí tenemos alguna pregunta más. También no se olviden que si es que el tema de armado de cualquiera de estas piezas, pueden ustedes armarlos solitos, o pueden también contratar el servicio de armado y también el servicio de pintura. No se olviden eso, todo eso lo pueden ahí ver con Soymac directamente, ¿no? Nos preguntan si las plantitas son de verdad. En este caso, les cuento, a ver, esta es de verdad, esta es de mentira, esta es de verdad,
Oye, de verdad, oye, hay varias de verdad, de mentira, y todas las de los costados son de mentira. Y la que saca la mesa de centro es de verdad. Hemos mezclado. A mí, en verdad, siempre recomiendo mezclar entre artificiales y reales y naturales. ¿Por qué? Porque esto también lo he dicho antes. Ahí, antes de ser embajador de marca de Soymac, Soymac sí tiene unas plantas artificiales bastante buenas y bastante reales, en verdad. Entonces, yo creo que cuando las mezclo con naturales, la gente como que se pierde y no sabe si son verdaderas o artificiales. John nos pregunta, ¿en qué otros colores encuentro las repisas flotantes? A ver, estás ahí, pues, hace un examen de Soymac Fan. A ver, si mal no recuerdo ahí, a ver si me dobla, hay caoba, hay blanco, ¿qué otra hay? A ver, que alguien me cuente. Hay blanco, caoba, café, si no me equivoco, y olivo, ¿no? A ver, pues, a ver si me muestran, sí. A ver, repito, es blanco, café, olivo y... Blanco, café, olivo y una más. Y caoba, ahí está. Sí, la caoba es la más oscurita, la bien chocolate, el olivo es este y el blanco es el blanco, ¿no? Y todas son facilísimas de esto, ¿no? Rodrigo nos pregunta, y esta es la última pregunta, ¿qué tipo de color puedo usar para un cuarto 3x3 con ventana grande? A ver, si tu cuarto es 3x3 y un lado tienes una ventana grande, tienes en realidad tres muros. Si tienes un closet en alguna pared, tienes en realidad dos muros. Yo vería, como te digo, qué pared tengo exactamente frente a la ventana, porque esa es la pared que más iluminación vas a recibir. Y la siguiente pregunta, que es siempre la misma, en verdad, para ustedes y para ti, Rodrigo, es que ¿cuál es tu color favorito, ¿no? Si me dices mi color favorito, por ejemplo, es el azul, pero yo no podría usar un azul así de eléctrico, por ejemplo, así de fuerte, entonces yo te diría de pronto, ok, usemos un azul mucho más bajo, ¿no? Miren el azul que he usado acá abajo, que en verdad es parecido a este, pero puedes usar un azul tipo jean, ¿no? O de pronto, oye, me puse un polo amarillo, de pronto no tiene que ser amarillo fuerte, es un amarillo mucho más mate, ¿no? Entonces, yo elegiría el color que te guste, como para dormitorio, y el dormitorio normalmente de descanso, usa una tonalidad más baja, una tonalidad más mate, para que sea más tranquilo y puedas ver un poquito más el descanso, ¿no? Esa ha sido la última pregunta, en verdad, del día de hoy. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados el día de hoy. Como saben, este programa digital se queda acá grabado, así que lo pueden ver muchísimas veces después. Vayan a ver otra vez las tomas así súper cerca de las dos paredes que hemos usado, porque en verdad yo creo que es una tarea increíble para que todos hagan en familia y con los seres queridos. Muchísimas gracias, pasen unos lindos días en casa la próxima semana, cuídense mucho y no se olviden de seguirnos en todas las redes de Soymac y en mis redes sociales también. Muchísimas gracias.